Hola amigos, soy el mundo animal y hoy quiero enseñaros a las crías de los chivos que han criado. Ahí tenéis una y por allá tenéis otra. O sea que son muy chiquititas y son muy difíciles de pillar. Pero bueno, antes vamos a la sección de los saludos. Y hoy toca saludar a Antonio Mirandísimo, que hace mucho tiempo que me lo está pidiendo y siempre está comentando mis vídeos, así que se lo merece. Un abrazo para ti y muchos besos. Bueno, pues ahí tenéis a las crías. Hay 4 o 5 por ahí. A ver si podemos encontrar las otras. Aquí tenemos una. Había otra por ahí detrás. Pero bueno, tiene que ser encontrarlas de casualidad porque ya sabéis que son muy chiquititas y son muy difíciles de pillar. Y encima está el tronco ese que es casi del mismo color que ellas y es súper difícil. Pero bueno, ahí tenéis a una. Las 3 hembras que tengo aquí, que están las 3 embarazadas, bueno, una ya las ha tenido, y las otras 2, como podéis observar, eso blanco que tenían ahí abajo, es que está embarazada. Y esa también, y esta es la que ya los ha tenido. Pues no, esa no es. Sí. Pues ahora no sé cuál es porque siguen las 3 gordas. No sé cuál de las 3 las ha tenido. Pero me parece que la del medio es la que está un poquito menos gorda. Pero bueno, las 3 están embarazadas, así que dentro de poco estará el acuario lleno de chifos. De momento ya hay por ahí. Oh, mira la tortuguita ahí cómo estira el cuello. Está ahí observando lo que pasa por ahí. Digo, yo me escondo aquí y saco el cuello. Ya lo ha escondido. Qué graciosa. Es que son muy graciosas estas tortuguitas. Bueno, pues a ver si encontramos. Mira, ahí hay otra cría. Ahí debajo del tronco. No sé si la podéis ver. Oh, es que se ve muy mal. Se ve muy mal. Ahí. Ahí la veis. Esconden por ahí los troncos para que si sus madres pues no se los puedan comer. Ahí tenéis a otra de las crías, por el suelo está. Sabía yo que se metería la tortuga por delante. Muy difícil grabarlas porque son tan pequeñitas que es súper difícil grabarlas. Pero bueno, este va a ser un vídeo cortito, solo quería deciros eso. A ver, que aquí he visto otra. Ahí ya no la veo, ya no sé dónde está. Se esconden enseguida entre los troncos. Mira, pero ahí tenéis a Lancistrus. Ahí tenéis a uno de los Lancistrus chupando el tronco. Las tortuguitas y los pececitos. Ahí podéis ver el termómetro, que está a 29 grados. Una barbaridad. Porque hace mucho calor. Estoy intentando encontrar algún pececillo, pero no hay manera. Voy a poner un poco de pausa y a ver si encuentro alguno. Ahí tenemos a uno. Jolín, sí que ha durado poco. Se ha escondido detrás del tronco. Por ahí va.
que se esconden entre el tronco y las plantas y los troncos estos se esconden y no hay manera de poder grabarlos, es muy difícil. Como son tan pequeñitos, es muy difícil. Hola, Luna. Es de nuevo, amiga. Es la hora de comer y están todos esperando ahí que les dé comida. Mira, 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 ahí tenemos uno. Ahí tenemos uno. Oh, qué pronto será. Ahí tenemos uno que ya se ha ido. Ahí al fondo lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ese es el más grande de todos. Luego hay dos o tres más pequeñitos, pero este es más grandecito. Tenemos otro. Este es más pequeñito. Bueno, amigos, pues esto es todo. Solo quería enseñaros cómo están los pececillos pequeñitos. Dentro de nada se me llena el acuario otra vez de pececillos. Bueno, hasta otro vídeo, amigos. Ya sabéis, dale like, suscribiros y dejad los comentarios, que sabéis que siempre os contesto. Pero por favor, no me dejéis los comentarios para decir salúdame, 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 que ya estoy un poco cansada del salúdame. Tengo muchos saludos, la verdad es que hay muchísimos acumulados y no puedo ya con tantos. Así que de cada vídeo cogeré a uno o dos los comentarios que más me hayan gustado y a esos serán los que saludaré. Porque de verdad que no se puede con tantos. Yo siento mucho, no puedo saludaros a todos. Seguramente haré un vídeo de saludos y ahí podré saludaros a todos y os quedáis todos contentos. Bueno, hasta otro vídeo, amigos. Chao, un abrazo fuerte a todos.